La veas que se pone un poquito cristalina, le agregas la salsa. Y ya tenemos la salsa de tomate con chipotle, sus respectivos ingredientes, caldo de pollo, pimienta, sal al gusto, un diente de ajo. Ya cuando está suavecita, le vamos a agregar la salsa. Revolverlo. Dejamos que hierva un poquito y le agregamos el pollo desmenuzado. Aquí ya tenemos el pollo desmenuzado y se lo vamos a agregar poco a poquito. Vamos a agregar poco a poco el pollo. A revolver muy bien. Le dan 5 tomates y una cebolla grande en rodajas. Ya saben que le agregamos el orégano junto con la cebolla. Cuando la acitronamos y en la licuadora, pues ya saben lo que puse: tomate, chipotle y lo que se nos hizo el pollo, la sal, un diente de ajo, pimienta. Vemos, ¿no? Y ya está lista. Nada más a servir.